En este video te voy a contar por qué mi vida hizo un cambio completamente de estar viviendo en un mismo país en Alemania y de repente estar viviendo nómade. Todo lo que hago, cómo vivo esta vida nómade, cómo se siente y además cómo hago para poder conseguirlo bien, bien, bien barato y así poder costearlo. Arranquemos. Para quienes no me conocen, soy Nacho y soy argentino, te darán cuenta por mi acento. Tengo 24 años actualmente, pero a los 23 años me fui a vivir a Alemania, exactamente a Berlín. Estuve en Berlín viviendo durante un año gracias a una visa Work and Holiday. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque es lo que lleva a cabo de por qué de repente estoy viviendo completamente nómade, cambiando de país constantemente acá en Europa. Porque todo comienza en aquel mayo del 2019, sí, cuando me mudé a Europa. Yo tenía 23 años y Lucas, mi sobrino, tenía 19. Nos mudamos juntos. Y fue una gran, gran, hermosa experiencia. Yo estuve trabajando y demás, hasta que un punto que Lucas se volvió a Argentina en plena cuarentena, sí, en plena pandemia, tuvo la posibilidad de volverse a Argentina y él la aprovechó. Entonces yo me quedé como, ok, ¿ahora qué hago? Porque el apartamento que estamos alquilando yo no lo puedo pagar por mi propia cuenta, por lo tanto ya no lo puedo dividir en dos y me quedan dos opciones, conseguir un flatmate o cancelar el contrato. Y adivina cuál es la que hice. Cancelé el contrato. 15 de julio fue mi último día viviendo en el departamento de Berlín, un departamento en el que estuve viviendo aproximadamente 5 o 6 meses. Fue muy loco tener que despedirme de ese departamento que fue mi hogar, que fue mi rincón en Berlín, en Europa, durante mucho tiempo, donde me sentía como seguro, en hogar, cálido, y donde viví muchas cosas. Pero bueno, no quedaba otra que cancelar el contrato y así aventarme a esta vida nómade. ¿Qué? Porque me lo permite el trabajo. ¿Por qué? Y ahí va porque tengo que contar un coso para, algunos pasos para atrás. Cuando estuve viviendo en Berlín, estuve trabajando como profesor de marketing en un instituto de educación pública de Alemania. Estuve ahí 6 meses. El contrato era por un año, pero a los 6 meses me fui. Me renuncié. Ya sentía que había cumplido como un ciclo ahí. Ya. Vamos a probar de convertirme completamente freelance. Tratar de que los clientes que vaya a conseguir de aquí en adelante sean 100% remotos. ¿Qué quiere decir? Que los pueda trabajar a distancia. Y por suerte, va, no es por suerte, por muchísimo trabajo, porque consecuencia del esfuerzo que hice, pude conseguir estos clientes, no muchísimos, pero lo suficientes como para poder estar sustentando los gastos básicos de mi día a día. Y desde que mi trabajo es remoto, desde que lo puedo trabajar en cualquier lado, dije, ¿por qué no aprovechar y viajar por Europa? Y eso es lo que estoy haciendo. Así que esta vida nómade empezó el 16 de julio. Por 15 fue el último día de mi contrato de alquiler. Por lo tanto, ya no tenía casa, ya no tenía un hogar, ya no tenía mi cama, ya no tenía mi cocina, mi baño, mis cosas, dónde dejar mis cosas. Le pregunté a mis amistades de Berlín, diciendo, che, ¿alguien me hospeda en su casa? Pues ya no tengo casa. Y muy amablemente Camila me hospedó en su casa por unos varios días. Se podría considerar como que fue mi primer destino como vida nómade. Si bien yo ya en Berlín ya estaba viviendo hace varios meses, fue el primer destino nómade porque fue la primera vez que tuve que estar viviendo en una casa que no era mía, estar viviendo de prestado, en una cama prestada, y esa fue mi primer cama nómade. ¿Cuál fue el segundo destino nómade? Fue Colonia, una ciudad que queda al sur de Alemania. No sé bien si queda en el sur de Alemania. Lo voy a dejar en imagen. Antes de seguir con el video, te voy a decir que si quieres te puedes suscribir a este canal para poder ver videos de viajes, de marketing, un poco de mi vida, el día a día y demás. Así que haz clic en el botón para suscribirte y estar notificado cuando voy a subir el próximo video. Entonces estuve viviendo ahí en la casa de Mariana. Mariana es una amiga mía de teatro que yo conocí en Argentina y que ella vivió conmigo en Berlín. O sea, yo, con Lucas la estuvimos hospedando a Mariana durante unos días. Le voy a escribir a Mariana a ver si me puedo hospedar a ella en Colonia y así yo poder conocer Colonia. Entonces estuve en Colonia unos días más. Y de esta forma, como pidiendo contactos, haciendo un poco de networking con mis amistades y con la gente que me sigue en Instagram, @hola.nacho, pude lograr solventar la mayoría de los gastos y así tener menos costos a la hora de viajar. Estaba ahorrando el hospedaje. Entonces, así fue como se fue desarrollando esto de poder viajar. Después del destino, era del destino de Colonia, yo lo que hice fue subir en Instagram. Hola gente, soy Nacho y estoy buscando una casa en Europa. ¿Alguien me hospeda? Y tuve la fortuna de que la hermana de un compañero mío de trabajo vive en París y se iba de vacaciones por casi un mes. Por lo tanto, estuve un mes viviendo en París. Una casa hermosa, cuidando a un pequeño cobayo llamado Ron.
Una linda y gran experiencia conocer París, Torre Eiffel, ciudad utópica, ciudad donde es como, está en el top 3 de creo que la mayoría de las personas que viajan, como París es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Se iba acercando la fecha en que las dueñas de casa volvían a París, volvían a su casa y yo tenía que irme porque tampoco me iba a poner a convivir con ellas por respeto a ellas, yo por mí ningún drama porque soy cara dura en todo momento, hasta que dije, bueno, necesito conseguir el próximo destino. Hice lo mismo, subí en Instagram. Hola gente, estoy buscando dónde vivir a partir de tal fecha. Y así es como pude conseguir hospedaje actualmente en la ciudad donde estoy ahora, que es Londres. Me contactó Virginia, una persona con la que nos llevamos re bien por Instagram porque hablábamos muchísimo, pero la verdad es que yo no la conocía personalmente, hasta que me dijo, Nacho, mira, yo me voy a España unos días, ¿querés venir a mi casa y cuidar una albahaca que tengo? ¿Una plantita? Yo dije, dale. Yo nací para cuidar albahacas. De hecho, hice un buen trabajo, estoy proud of me de lo que hice. Y también estuve conviviendo con ella, porque ella fue tan amable, tan generosa, que me dijo, si querés, Nacho, también te puedes quedar más días, porque la verdad es que no tengo problema con la convivencia. Y de esta forma es como yo voy consiguiendo lugares para poder vivir y así abaratar los costos de lo que es viajar. Lo cual es hermoso porque es una experiencia muy linda donde conoces a la gente, donde conoces sus rutinas diarias, su cotidianicidad o como cotidianeidad. Sí, cotidianeidad, creo. En fin, donde ves, ah, esta es la comida que come, ah, mirá cómo trabaja, ah, mirá cómo se viste, ah, mirá cómo se organiza en la casa. Y cada persona es un mundo y yo estoy descubriendo y aprendiendo de cada uno de estos mundos. Y la verdad es que es una experiencia hermosa. Estoy en Londres y el próximo destino ya lo tengo. Primero voy a hacer una aclaración. Compré un pasaje de Londres a Manchester a 3 euros. 3 euros en bus. Son más o menos unas 4 horas y media. Pero lo compré. Y después Virginia me dice, che Nachi, si te fijas cómo está el COVID en Manchester por las dudas. Y sí, no está en la mejor situación Manchester. Por lo tanto dije, me parece que Manchester mejor no me conviene ir. Pero ya me compré el pasaje al siguiente país, un país que no conozco. Ese país es Dinamarca. Voy a estar viviendo en Copenhague por unos días. Quien me va a esperar es Florencia, una especie de prima barra amiga. ¿Viste esas amistades de que la llamás primos pero no son de sangre? Bueno, ella es Florencia. De hecho, Florencia estuvo viviendo en mi casa en Berlín también. Así que es como una especie de trueque esto, un poco de todo. ¿Viste? Como que todo lo que uno da vuelve. Hay veces que es como súper explícito, como, che, yo te hospedé y ella me va a hospedar ahora. Pero hay veces que es muy implícito y es como que se da igual esa buena vibra, esa sinergia. Es una de las cosas que me estoy llevando como un gran aprendizaje de este viaje nómade. Voy a estar en Copenhague prontamente. Una de las cosas que estoy haciendo en mi Instagram, básicamente porque gracias a lo que cuento y subo a redes sociales, es lo que me permite poder conseguir los próximos destinos o los próximos hospedajes, es contar un poco qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy cuidando, qué cosas hago, qué cosas visito, cómo trabajo, cómo me ubico en cada casa, en cada mesa, en cada oficina, cómo armo mi pequeña oficinita en donde pueda, que puede ser desde un escritorio, una habitación o el mismo piso del living. Entonces subo un poco de mi día a día, así que si me querés podés seguirme en Instagram en @hola.nacho, donde subo un poco de mi día a día de esta nueva vida nómade, que te juro que es una locura, es increíble, tiene sus cosas positivas y negativas, pero eso lo voy a hablar en otro video. Aprovecho, ya que estás viendo este video y estás viviendo en Europa, o tenés algún familiar o alguna amistad que viva en Europa y necesita cuidar a que alguien le cuide su caballo, un caballo también puedo cuidar, no tengo drama. Si necesitan a alguien que cuide a su mascota porque se va de viaje o sus plantas, o incluso si no tienen problema en convivir conmigo, escríbile, mandale este video. Che, mira, este flaco está viajando nómade por el mundo. ¿Los veas un par de días? Y yo voy a estar muy agradecido y muy contento de todavía viajar y conocer más gente, más cultura y chocho de la vida. Esto fue un poco un video cortito de qué es mi situación actual. Que mi vida de estar fijo en un país, exactamente en Alemania, de repente estoy rotando por el mundo de una manera muy aleatoria, muy improvisada, muy espontánea, donde decido todo minuto a minuto. Y esa es una de las cosas que más me gusta, que si bien por momentos me da un poco de vértigo, me gusta la espontaneidad de decir, che, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo hoy? Y no estar pensando como, bueno, dentro de 2 meses voy a estar viajando por acá y por allá, y después de ese país voy a ir a este otro país. No.
es como que decido todo muy en el momento, lo cual por momentos puede ser un poco desesperante, pero por otros momentos es como muy chill, muy tranquilo, como, pa, no me tengo que preocupar, no tengo por qué hacerme drama con esto porque algo siempre surge y eso es una de las cosas que estoy aprendiendo y que me encanta y es como una tranquilidad inmensa. Estoy viajando con solamente una mochila y un carrión, donde tengo 4 o 5 playeras, 5 remeras y esta camisa, como para estar un poco más elegante, y la estoy usando para este video porque esto se lo ameritaba. Un pantalón largo y 2 o 3 bermudas, un par de zapatillas y nada más, así que estoy viajando súper liviano y esa es otra de las cosas que me encanta viajar nomás, de no tener que estar acarreando nada en este viaje, porque estoy realmente viajando muy liviano y no solo liviano de valija, sino liviano de mente. Algo que es difícil de conseguir, pero que realmente vale la pena. Hasta acá hemos llegado a este video. Gracias por estar del otro lado. Si quieres, puedes suscribirte y seguirme en Instagram, donde subo contenido todos los días de mi vida en Europa. No te quiero decir ningún país porque no sé dónde carajo voy a estar. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.